Las apariciones son más comunes en torno a los niños entrando a la pubertad, ya que los niños de esa edad emiten enormes cantidades de energía. Los fantasmas existen en un estado de confusión, como si estuvieran atrapados en un sueño. A veces, los fantasmas están atrapados y necesitan ser liberados. Háganles saber qué pueden pasar. Los animales pueden ver, sentir y escuchar a los espíritus. Por eso, si tu mascota se queda mirando intensamente en lo que parece ser la nada, pregúntate a quién ve. La mayoría de los fantasmas no pueden o no harán daño, normalmente solo quieren hacerse notar. Es por ello que existen los fenómenos poltergeist. Los fantasmas no tienen sentido del paso del tiempo, ya que para ellos el tiempo transcurre de forma distinta. Posiblemente y en muchas ocasiones ni siquiera saben que están muertos. Esto es fácil notarlo, dado que no son hostiles en cuanto a sus manifestaciones. A mí me pasó una vez una secuencia de una persona que hacía una rutina diaria y no me registraba. A los fantasmas les atraen los olores cítricos, ya que se cree que este compuesto químico tiene propiedades ancestrales. Los fantasmas tienen sentido del humor y aman oír risas de humanos. Los fantasmas pueden aparecerse en el sueño de los vivos, ya que de ese modo dan señales, manifestaciones, conversaciones o pesadillas. Todo con el fin de transmitir un mensaje al ser vivo. Pueden dejar a su paso ciertos aromas como el de un perfume. Es decir, si hueles a una fragancia de un perfume que solía usar aquella persona, está con vos cerca, o también puede ser aquella rica comida que esa persona alguna vez te preparó. Los fantasmas a veces le juegan bromas a los seres vivos. Las apariciones pueden parecerse en forma de niebla o vapores. Si ves una figura encapuchada, por lo general negro, algo no está bien donde estás. Llama a un experto y haz una limpieza de la casa. Algunas de las supuestas apariciones son en realidad un, entre comillas, residuo, que es un evento pasado que se reproduce una y otra vez. Esto tiene relación con la ciencia y los mundos paralelos. Algunos de los lugares son portales o vórtices que las entidades usan para transportarse, y no siempre son seres buenos los que atraviesan esos portales. Se dice que, y esto es muy flashero, que probablemente los fantasmas pueden leer los pensamientos. Los fantasmas retienen todos los recuerdos y las emociones de su vida, dado que esto es lo que le impulsa con motivaciones a que hagan cosas buenas o malas. Los ruidos de dudosa procedencia, objetos que se mueven sin explicación alguna y golpes que son muy molestos son conocidos como poltergeist. Normalmente estos seres tienden a ser muy temperamentales. Se dice que algunos de los fantasmas hacen amigos con otros fantasmas de otras épocas. Este punto pone a prueba la teoría de la reencarnación. Si escuchas un murmullo extraño en el oído al dormir, es probable que no estés solo o sola. Los fantasmas no duermen. Si sientes un frío sin una fuente lógica en donde estás, seguramente estés con alguien. A diferencia de lo que creen muchos, los fantasmas de los animales existen y han sido vistos. Algunas veces los niños perciben a los fantasmas como amigos imaginarios. Los fantasmas no sienten cansancio. Las manifestaciones de niños por lo general son seres muy malignos que toman la forma de algo inocente para sus víctimas. La aparición de un niño o niña y que éste sea tal cual lo que fue, un infante, se debería presentar como un ser luminoso, dado que son inocentes al momento de fallecer y van directamente al cielo. Si vas a ingresar a un sitio y previo al ingreso visualizas una entidad, aunque sea por un microsegundo, no entres. Controla tu miedo al ver alguna de estas apariciones, dado que se alimentan de eso, o al menos eso se cree. Y por último, los eventos paranormales suceden a cualquier hora del día y de la noche. Pero ¿por qué se da más de noche? Simple, debido a la sensibilidad humana. El humano está diseñado para trabajar de día y dormir de noche, por lo que los sentidos, ruidos y movimientos cesan de noche y todo esto es más fácil de ser percibido. Recuerda, todo esto
funciona de día también, solo que no te das cuenta.